Una pelea entre dos familias rivales le deja un muerto y un herido grave. Los Mossos de Escuadra investigan una violenta pelea entre dos familias rivales en la que muerto ha apuñalado a un hombre de 37 años. Los hechos sucedieron este miércoles sobre las 9 de la noche. Los dos grupos, uno integrado por tres hermanos y el otro formado por un número superior de familiares, se enfrentaron en un bar del centro de Mollerussa, Pla d'Urgell, en el Paseo de Beethoven. Según las fuentes consultadas por este diario, varios de los participantes en la reyerta iban armados con navajas. Durante el enfrentamiento, los tres hermanos resultaron heridos de gravedad. Uno de ellos, debido a las cuchilladas sufridas, acabó falleciendo. Otro permanece ingresado en el hospital. El tercero pudo ser dado de alta porque las heridas infligidas son más leves. La víctima, que pudo dar detalles de lo ocurrido a una de las primeras patrullas de la policía local que acudieron al bar, era padre de tres hijos. La pelea provocó que varios testimonios dieran la voz de alarma llamando al teléfono de emergencias. Al lugar se desplazaron enseguida numerosos efectivos tanto de los Mossos como de la policía local. Gracias a las explicaciones de la propia víctima mortal y de otras personas que vieron lo ocurrido, los Mossos pudieron arrestar a los pocos minutos a dos de los implicados, a ambos detenidos, un padre y su hijo de 62 y 36 años respectivamente. Se les acusa de homicidio doloso y lesiones, dado que en el ataque murió una persona y resultó herida el hermano. Según informa la ACN, la investigación policial, que coordina el Área de Investigación Criminal, AIC, de la Región Policial de Ponente de los Mossos, se centra ahora en recabar imágenes de cámaras cercanas y también en recoger nuevos testimonios que ayuden a reconstruir el crimen. La policía catalana deberá estar pendiente asimismo de que este asesinato no genere nuevos capítulos de violencia. Una de las familias reside en Mollerussa y la otra en el cercano Palau d'Anglesola. Los Mossos no descartan nuevas detenciones porque en el incidente, que según algunas informaciones puede ser considerado tumultuario, participaron más personas además del padre e hijo arrestados. Coma es accesible for free, false. Aspart, arroba type, web page element, is accesible for free, false, CSS selector closed content.